Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Hoy estamos ya en día miércoles, 7 de junio del año 2017, el día del cumpleaños de Karina Cereijo, lo más importante de la jornada. Le hicimos laburar igual, no se iba a salvar. Así que lo tenemos a Víctor Parada ya pintando. Te saluda, Víctor. Ahí tenés la cámara. Está preparando todo para... Lo tenemos de esclavo. Está preparando todo para el programa del día viernes. Así que estamos a full, tenemos... Es más, hubo algunos desayunos, algunas invitaciones que tuvimos por el Día del Periodista. Hoy es el Día del Periodista y no concurrimos. Primero por una cuestión fundamental que ya lo expliqué el año pasado y parece que hay que reexplicarlo todos los años. Yo solitariamente no voy a ningún agasajo porque no soy, más allá de que por ahí soy la cara visible de un grupo de trabajo, no soy único. Entonces me parece que todo agasajo tiene que incluir a todo el equipo de trabajo. Porque no se conmemora el Día del Camarógrafo, no se conmemora el Día del Sonidista, ni el Director de Cámara. Entonces me parece que es correcto que si va uno, tenemos que ir todo. Cuando hacen las invitaciones personalizadas, de hecho, las niego automáticamente porque no me parece correcto. Parece que todavía no entendieron y me parece que tal vez no lo entiendan nunca. Y tal vez no vaya a ningún agasajo más. No me cambia absolutamente nada porque hoy estuvimos trabajando de bien temprano con algunos temas importantes que atañen a la gente, y me parece que tal vez nuestro trabajo en el Día del Periodista está centrado en eso. Para eso está el Día del Trabajador, que no trabaja nadie, y me parece correcto que en ese momento lo festejemos todos. Me parece que acá cuando hacen una invitación, más en estos tiempos políticos que empezamos a vivir, que te empiezan a llegar invitaciones de gente que te la cruzás por la calle y no sabés ni quién es, bueno, me parece que es lo más correcto de todo es que inviten al grupo de trabajo. Yo no soy personalista, no soy único, y sin el trabajo de todos mis compañeros, ya sea Víctor Parada, Karina Cereijo, Nicolás Vidal, Ángel González, Federico Oyuela, esto no saldría al aire, mi tarea sería imposible. Así que el reconocimiento es para todo el grupo del trabajo en este Día del Periodista. Cierro paréntesis. Vamos con nuestra vía de contacto, don Federico. Teléfono de estudio 4620-583, celular 011-15-50-55-69-11. Anticipo una cosa, si viene un regalo de alguna bebida espirituosa, ustedes ni la tocan, El teléfono de estudio, como decíamos, teléfono tiene WhatsApp, el celular, nuestra fanpage de Facebook, Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad, Twitter, arroba Solórzano Rodri, arroba Sema Actualidad, nuestro canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano, semanario actualidad, igual que la página web, www.semanarioactualidad.com.ar, y el Emilio, contacto semanario, arroba gmail.com. Fede, ¿cómo va a estar el clima en los próximos días? ¿Llueve mañana? Me parece que sí, ¿no? Hoy, Fede, acá. Para hoy la mínima de 8, la máxima 16. Claro, se viene con frío el agua. Mínima 4 y máxima 12 mañana, algo de lluvia. El viernes mejora, 8 la mínima, 15 la máxima. El sábado 7 la mínima, 19 la máxima. El domingo 4 la mínima, 18 la máxima. Sí, ¿qué dice Daniel? Perfecto, Daniel le manda, de Barrio Asunción, le manda saludos a Karina por su cumpleaños. Cumple 22 años, Karina. Y también, bueno, se decía feliz día del periodista. Gracias, Daniel. Vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Es un caso que conocimos hace unos días atrás. La familia vive en Mariló. Tiago tiene 9 años, necesita una operación cuyas prótesis, y esto es lo más complejo de la situación, salen 68.000 pesos. 68.000 pesos sale la prótesis de Tiago. Tiene profe. Esta asistencia médica del gobierno, que es lo mismo de no tener nada. Por lo tanto, necesitan recaudar 68.000 pesos. Estuvimos en su casa de Mariló con sus padres, que nos contaban lo siguiente en este primer segmento de la nota. Bueno,
Bueno, Tiago tiene que ser operado el día 30 de junio y él necesita una operación en las rodillas. Las prótesis nos sale 68 mil pesos. Es lo que averiguamos, es la ortopedia, es la que le pasamos al médico, el médico la conoce, dijo que es la ortopedia que responde. Entonces, bueno, es esa. ¿Qué problema tiene Tiago? Tiago sufre acné. El acné es una infección intrahospitalaria, es una secuela de la infección intrahospitalaria. ¿Por qué se le produce esta infección intrahospitalaria? ¿En qué circunstancias? Él nació 7 meses, estuvo internado en neonatología, ¿En qué hospital? en el hospital Ramos Mejía de Once. Allí se contrae una infección. Sí. ¿Y cómo evoluciona su vida a partir de esta infección? ¿Cómo fueron los primeros años de vida de Tiago? Sí, bueno, no, él supuestamente, hasta que él fue creciendo, nosotros nos fuimos dando cuenta de que él no era como un nene normal. Él por ahí no lloraba, no molestaba. Bueno, y cuando él quedó internado en la segunda vez en el hospital de Moreno, ahí las mamás me comentaron de que había estimulación temprana. Y bueno, él empezó a estimulación temprana como a los 2 o 3 meses, y de ahí me fueron guiando qué ir haciendo con él. Bueno, estimulación temprana que funciona al lado del hospital es una de las mejores, sin ningún tipo de dudas, de la Antes no provincia. estaba ahí, No, antes antes estaba estaba en en otro otro. lado. Sí, Exactamente, pero le él dieron, empezó ahí. claro, después le dieron el edificio nuevo, que fue una gran felicidad Sí, también. sí, 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 sí. Hoy, Tiago, ¿qué edad tiene? 9 años. ¿Qué secuelas, aparte de las físicas, tiene? ¿Tiene alguna secuela neurológica? Él tiene retraso maloactivo. ¿Es muy grave? No, es leve. Es leve. ¿Él podría ir a un establecimiento educativo común? Me dijeron los médicos, los maestros de la escuela. Él ahora está yendo a una escuela especial. Lo que pasa es que él no maneja, él tiene problema de motricidad. Él no escribe. Entonces, ese sería el tema del que en la escuela normal tienen que escribir en un cuaderno. Él no sabe escribir. Esta operación, ¿en qué le cambiaría la calidad de vida, Tiago? Un montón. Él ahora. No quería emocionarme, pero sí lo ayudaría un montón. El tema es el que él va a poder estirar las piernas para valerse él más por sí solo. Él necesita ayuda hasta para ir al baño. Bueno, lo que queremos lograr es de que él pueda manejarse con muleta. Es lo que más cerca creo que está. Y que en algún momento, cuando vaya creciendo, le va a dar una independencia que no va a depender de ustedes. También eso nos dijeron los médicos. Los papás no van a estar para siempre. Y él se tiene que valer por él, por sí solo. ¿Cuándo lo tienen que operar entonces? El 30 de junio. ¿Dónde lo van a operar? En el hospital de Gutiérrez. Ustedes ya tienen el turno para la operación. Necesitan juntar el dinero para la prótesis. Sí. Nosotros estamos haciendo una rifa. Ya empezamos con la rifa. Bueno, tenemos pensado hacer un bingo también. Pero tenemos que juntar la plata. ¿Ya tienen algo recaudado? Tenemos algo recaudado. ¿Pero falta Sí, mucho? falta mucho, sí. Bueno, aquella persona que los quiera ayudar, más allá de poder colaborar por ahí con un monto mayor, ¿cómo se puede poner en contacto con ustedes? A través del teléfono, el teléfono de mi marido es 11-66-89-83-03. Mi casa queda en Magallanes, 2217, en el barrio Mariló. ¿Entre qué calles? Entre Lincoln y Vicente López y Blanes. Magallanes, entre Lincoln y Vicente López y Planes, en el barrio Mariló, vive la familia de Tiago, que necesita ayuda. 68 mil pesos necesitan para la prótesis de Tiago, para que pueda estirar sus piernas y pueda caminar, obviamente con el trabajo kinesiológico y un tiempo de adaptación, pero le va a cambiar increíblemente la calidad de vida al nene. Estamos hablando de 68 mil pesos. Es mucho dinero para gente de a pie. Hoy estuvimos con Dayana, la mamá de Nahuel, un nene que sufre fibrosis quística, que vive, hoy a mañana estuvimos, que vive en el barrio Parque Paso del Rey. Digo, y también necesitan ayuda. Uno se pone a pensar. 68 mil pesos es un monto importante para una persona de a pie común como nosotros. Hoy nos decía Dayana que mucha gente que
no tiene recursos, se ha acercado a ayudar a Nahuel para que arregle su casa. Digo, lo mismo está pasando con Tiago. Se acerca gente que dona 10, 20, 30 pesos, junta lo que puede para poder ayudar a Tiago. Digo, uno, bueno, yo soy agnóstico, pero uno de los preceptos criado en el cristianismo, ¿no? Del cristianismo es justamente hay que dar hasta que te duela lo que des. Y parece que muchos se llenan la boca diciendo, sí, bueno, vamos a ayudar. La verdad es que poco hacen para que la gente tenga una mejor calidad de vida. O sea, que me refiero a aquellos que pueden, a aquellos que tienen dinero, a aquellos que tienen recursos, que les sobra recursos. ¿Por qué no abren cuenta bancaria? Porque necesitan juntar el dinero para llevar a la ortopedia, no abrieron cuenta bancaria para hacerlo. Ellos, si usted se acerca a hablar con la mamá de Tiago, ella le va a dar la dirección de la ortopedia. También se puede contactar a través de nuestro Facebook, en nuestra fanpage, buscan la publicación que hicimos de Tiago, ahí comentaron familiares de Tiago. Ellos le dan la dirección de la ortopedia para que usted pueda acercarse y dejar dinero allí. Así lo hacen más rápido, aparece la prótesis lo más pronto posible, así el 30 de junio Tiago se puede operar en el Hospital Gutiérrez. Vamos a compartir la segunda parte de la entrevista que realizábamos. En este caso estuvimos hablando con el papá de Tiago y también con Tiago, y esto nos decía. Sí, bastante. O sea, uno no pierde la fe. Yo lo veo caminar a mi hijo. Es así. Tengo esperanza. Es lo que hoy por hoy me da, o sea, es hacer salir, o sea, a la calle, vender las rifas. Hoy salí también a dejar a rifas para que vendan compañeros que me están ayudando. O sea, personas que están al lado nuestro, que ahora no están acá, pero nosotros salimos a repartir rifas y ellos también nos ayudan. Ellos venden en la fábrica, nos están ayudando mucha gente. ¿Vos de qué trabajas? Yo estoy desocupado. Se te hace mucho más difícil. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Tienen más nenes? Sí. En total de familia somos 7 nosotros. Son 5 hijos y nosotros. Debe ser cuesta arriba porque ustedes tienen que reservar dinero para la operación de Tiago más allá de la comida cotidiana y los gastos cotidianos que tienen en la casa. Sí, sí, es obvio, sí. Sí. Tenemos que, bueno, ajustarnos ahora como quien dice. No queda otra. Tiago, ¿sos hincha de Boca vos? Sí, eso es verdad. Porque me dijeron que vos sos hincha de Boca. Y ahora el domingo, ¿qué pasó el domingo? Hizo uno solo hizo Boca. ¿Y vos lloraste? No. ¿Festejaste? Sí. ¿Te gustaría que alguno te traiga alguna camiseta de Boca o algo? ¿O ya tenés camiseta de Boca vos? Ya tengo. ¿Y no querés más? Sí. ¿Que te traigan todas las camisetas de Boca? Ya tengo mi remerita y mi short. ¿Vos querés otra? No, ya tengo la misma. Ah, ¿no vas a querer otra entonces? No. ¿Y cómo te va en la escuela ahí a estimulación temprana? ¿Te gusta ir? Sí, me gusta divertirme en total. ¿Qué es lo que hacen? Tarea. ¿La tarea nada más y te divertís con la tarea? Sí, después vamos a... ¿Cómo se llama? A salir al patio. ¿Te gusta ahí? Sí. ¿Y te dan el desayuno? Sí. ¿Qué comes ahí? Ahí tengo de comer milanesa. No, ¿milanesa? ¿En serio? Sí. ¿Y a vos te gusta mucho la milanesa? Sí, la milanesa con puré. ¿La con puré y con papa frita no te gusta? No. ¿No te gusta con papa frita? No. Bueno, entonces que te ayuden, porque vos querés caminar. Ajá. Y el esclavo Federico no puede estar pintando y operando. Pero bueno, le sacamos el grillete por un ratito para que se pueda movilizar de los 2 metros cuadrados que tiene habitualmente para que se movilice un poquito más. Bueno, ahí compartíamos entonces lo que nos contaban los papás de Tiago y también lo que hablábamos con Tiago, fanático hincha de Boca. Así que si alguno le puede acercar también una camiseta firmada por los jugadores de Boca para que la puedan sortear, estaría bárbaro. Sobre todo algún amigo que sé que mira el noticiero, Así que fíjate si le compras una camiseta y se la haces firmar por los jugadores de Boca, se la llevas y... Magallanes entre Lincoln y Vicente López, y Planes, ahí en Mariló. Es importante que se pueda
ayudar a Tiago para que pueda mejorar su calidad de vida. 68 mil pesos, está ayudando toda la comunidad de Mariló, una comunidad de laburantes con muchísimo esfuerzo que llegan a llenar la olla de casualidad y sin embargo están contribuyendo para que Tiago pueda mejorar su calidad de vida. Así que si alguno puede colaborar, hágalo porque es necesario, absolutamente necesario para que los nenes, para que Tiago mejore su calidad de vida. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, le voy a pegar un par de latigazos a los esclavos que tenemos acá y enseguida volvemos. Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari. Soluciones para la construcción. Supermercados Supercompra. Precios, calidad, primeras marcas, ofertas, cordialidad y excelente atención e higiene. Supermercados Supercompra. En Moreno, de la Quintana 59, esquina Bartolomé Mitre. En La Reja, Estorni 1249, esquina Ruta 7. Nueva sucursal, Libertador y Marcos del Bueno. Supermercados Supercompra. Cada mañana enfrenta a la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos. Vendemos a vos. Buena música, humor, invitados, novedades, las últimas noticias, de una forma diferente y divertida, sorteos y más. No te lo pierdas, lo que es. Qué linda que la gente, ya se comunicó una persona para que le pasemos el teléfono de Tiago. Denos un segundito porque lo tenemos que buscar, no lo tengo a mano. Si me da el transcurso de este bloque, si no es después de esta nota, en el próximo, en la próxima nota se lo buscamos y lo pasamos. Digo, pues no lo llegué a anotar y no lo tengo en el celular.
Vamos a compartir ahora lo que tiene que ver con la inauguración de un centro de prevención urbana en el límite entre Moreno y General Rodríguez, pero del lado de General Rodríguez. Allí están haciendo inspecciones vehiculares en estos momentos. Pasamos hace un rato y ya estaban trabajando fuertemente la policía local haciendo control de ingreso hacia General Rodríguez. Vamos a compartir las palabras del intendente municipal de la vecina ciudad, el ingeniero Darío Cúbar, en la inauguración de este centro de prevención urbana. Sí, realmente, bueno, un sueño y un avance más, ¿no? De llegar con el Estado en toda su extensión, digamos, y en todas sus áreas. La realidad es que en nuestro plan de seguridad, que habíamos diagramado, bien lo decía Sergio hace un ratito, durante nuestra campaña y durante aquel momento en que llegábamos al vecino para contarle lo que queríamos hacer en caso de que tengamos el enorme honor y privilegio de administrar los recursos de todos los rodriguenses, este era uno de los sueños, llegar a controlar cada uno de los accesos a nuestra ciudad, llegar a tener presencia policial permanente de 24 horas, y bueno, se pone en marcha en Barrio Güemes, en una zona realmente donde se está trabajando mucho, donde la Secretaría de Seguridad pone mucho énfasis en la prevención, pero también en la lucha fuerte contra el narcotráfico. Bueno, posiblemente Sergio le cuente algunos resultados positivos en el día de ayer en cuanto al trabajo en la lucha contra el narcotráfico. Y bueno, con felices porque este es el inicio, se está llevando en marcha también la obra del barrio Rafo. Se está proyectando, por supuesto, el container habitable también como puesto de control en Las Latas, digamos en la ruta provincial 24, intersección con ruta provincial 7, dos accesos a nuestra ciudad en Balbín y Pedro Huelan, el acceso de ruta 28 y el otro acceso en camino a San Fernando y Balbín. Y bueno, vamos a generar un acceso en la zona sur con un control, estábamos diagramando con Sergio de un control en la entrada del polideportivo y bueno, y proyectando también en corriente de ruta 24. Cada uno de los accesos de General Rodríguez custodiado por la unidad de policía local, esa policía de proximidad, esos vecinos rodriguenses que se ponen al servicio de la comunidad, que eligieron esta vocación de servicio en la cual creíamos que estaba perdida, hoy con alrededor de 200 efectivos. Así que bueno, seguimos fuerte con el trabajo, seguimos fuerte con el compromiso y seguimos fuerte con la presencia en cada uno de los barrios. Intendente, ¿qué piensa acerca de lo que dijo la gobernadora María Eugenia Vidal de sacar la caballería e infantería a la calle como una manera de patrullar, no? No, por supuesto, cada una de las acciones y de las medidas que toma la gobernadora son 100% apoyadas por nosotros. A ver, la gobernadora se basa en los informes y el diálogo permanente que tienen los municipios con el Ministerio de Seguridad. De hecho, Sergio, en su figura de secretario, tiene permanente reunión y contacto directo con las autoridades ministeriales. Si la gobernadora elabora un plan, es porque lo elabora porque tiene los datos y tiene el diálogo permanente con los secretarios de seguridad de los distintos municipios. Este plan, como estamos llevando nosotros de puestos móviles, de puestos permanentes en accesos, forma también parte de un plan provincial de control de acceso. Esto mismo se va a ir viendo también en distintos municipios que entiendan, como entendimos nosotros, de que la seguridad es una prioridad y que aprovechemos ese enorme compromiso que tiene la gobernadora. Nosotros, no solo por disposición de la gobernadora, sino también por disposición del presidente, estamos trabajando fuertemente con fuerzas federales, con gendarmería y con policía federal, y fundamentalmente con esta última en la lucha contra el narcotráfico, con resultados realmente esperados, por supuesto, pero también que a uno le hace un poco de ruido el balance cuando analiza que en la gestión anterior, y principalmente con el gobierno del exintendente Anguileri, no se hacía nada en la lucha contra la droga, ¿no?, y contra el narcotráfico. Yo siempre digo, o por inoperancia, por connivencia, nuestros barrios se llenaron de lugares donde se comercializaba droga. Hoy, sorprendentemente, con un gobierno que trabaja y que interpreta que es una de las prioridades de la gente, todas las semanas se llevan adelante de a uno a dos operativos con resultados positivos.
Y también tenemos el testimonio de quien es el secretario de Seguridad del municipio de General Rodríguez, Sergio Fernández, que nos contaba un poco cómo se va a desarrollar operativamente el trabajo que en realidad ya comenzó, porque está, como le decíamos, hoy ya estaban con el control vehicular en el límite entre Moreno y General Rodríguez, allí en el barrio Güemes, en Parque Rivadavia, está ubicado específicamente en el lado norte de las vías, pero a la altura del barrio Güemes. Allí Sergio Fernández entonces nos cuenta cómo trabajan operativamente este nuevo CPU en General Rodríguez. Hombre, nosotros somos un convencido de que para poder cercar el delito, lo primero que tenemos que hacer es cercar al mismo, ¿sí? O aquellas personas que los intentan cometer. Esa es la idea un poco de colocar estos puestos de avanzada en cada acceso y egreso rápido al distrito. Esto va a funcionar durante las 24 horas, va a estar cubierto por 3 oficiales, una dotación de 3 oficiales como mínimo, y en forma diaria se van a hacer operativos en este lugar. A medida que vamos instalando los próximos que nos quedan instalar, lo vamos haciendo con la misma modalidad. Y otra modalidad que también es para destacar, en cada lugar que hay un puesto de avanzada, hay una cámara de control del centro monitoreo. O sea, ellos van a proteger el ingreso y egreso con la prevención. Y nosotros también, desde el centro monitoreo, vamos a monitorear el funcionamiento y el trabajo realizado por la policía. ¿Trabajarán con otras fuerzas de seguridad? Sí, nosotros ya... lo estamos haciendo prácticamente hace 3 meses, hemos implementado una modalidad de trabajo que no lo hacemos en forma cotidiana, pero sí periódica y semanal, donde vienen fuerzas federales, tanto sea Gendarmería Nacional como Policía Federal Argentina, lo mechamos, o sea, juntamos oficiales de policía local, juntamos policía también perteneciente a la bonaerense, tanto sea de seguridad o de otras aristas, llámese patrulla rural. Y se trabaja en forma continua. Estos operativos que los llamamos nosotros de saturación, tratamos de reunir la mayor cantidad de efectivos. Bueno, así pasaba entonces la inauguración de este centro de prevención urbana en el límite entre Moreno y General Rodríguez. La persona que se comunicó, ¿cómo se llama, Fede? No sabe el nombre. Bueno, los números de la familia de Tiago, el celular de la mamá, 01115. 5022 2961. Se lo repito, el teléfono de la mamá de Tiago, 011 50 22 2961. Y justo me aparece una publicación, un comentario. El teléfono del papá es 011 15 66 89 83 03. Se lo repito, 011 15 66 89 83 03. Para la persona que se comunicó, para poderse poner en contacto con la familia de Tiago, esos son los números de teléfono. Lo repito una vez más, el teléfono de la mamá, 011 15 50 22 29 61. El teléfono del papá, 011 15 66 89 83 03. Bueno, vamos a hacer la pausa, Fede. Vamos a hacer pausa y enseguida regresamos en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click. En el aire, Ciudad UNM Radio. 88.7. Ciudad.
Ciudad UNM Radio 88.7. Desde la Universidad Nacional de Moreno para toda la comunidad. Transporte La Perlita lo informa. Si su hijo es estudiante de escuela secundaria estatal, su carnet para el boleto estudiantil de 10 centavos es de color celeste y será tramitado por un representante del establecimiento. Si en cambio su hijo asiste a escuela secundaria privada, su carnet es de color verde y abona 50 centavos. Debe tramitarlo con la constancia de alumno regular, más foto y DNI en la Casa Amarilla, ubicada en Juan 23, 3478. Este trámite no es necesariamente personal. Transporte La Perlita. Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. ¿Tenés una idea innovadora y con impacto en la industria de bebidas? ¿Te gustaría desarrollarla junto con especialistas? ¿Y si pudieras implementarla en una de las empresas de bebidas líderes del país? Si sos emprendedor, estudiante, creativo, diseñador o simplemente tenés una buena idea, Cerveza Santa Fe te invita a participar de la Hackathon Impacta, una maratón de ideas de 2 días para resolver desafíos reales de la industria de bebidas. Subí ya tu idea y entérate más en www.impacta.com.ar. Hay más de 200.000 pesos en premios. Tenés tiempo hasta el 16 de julio. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplicate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar sobre, ya le digo, porque no me fijé en la nota, ¿vio? Esto de andar controlando al personal. ¿Para qué te saco una foto ahí durmiendo, Víctor? Gracias. Ahí te da paso, Fede, ahora vamos a subir. Tiene que ver con la situación que se atraviesa en la escuela secundaria número 29, si la memoria me falla, sí, 29 del barrio 25 de mayo. Recuerdan que hace unos días atrás estuvo saliendo al aire a través del teléfono el presidente del centro de estudiantes denunciando una situación caótica en las instalaciones de la escuela. Hablaba sobre un peligro de derrumbe inminente en el establecimiento educativo. Según lo que nos dice un consejero escolar, Jorge Galeán, del Frente para la Victoria, esta situación habría sido analizada por un ingeniero y se habría llegado a la conclusión que de que no hay peligro de derrumbe. Bueno, respecto a esa situación estuvo hablando Jorge Galeán y esto nos decía. Ya estamos tomando intervención, ya que se había suspendido la clase porque había una fisura en distintos lugares, en el cual la empresa que habíamos mandado para hacer revisar y hacer presupuesto por filtraciones, le comentó a la directora, bueno, se vinieron al consejo, hablamos, pedimos al inspector para su seguridad, fue el inspector, y dio que no había, que la seguridad estaba dada, así que ellos firmaron el acta, el compromiso de que se podía seguir dando clase. A su vez, nosotros les hemos intervenido en tema de baño, tema de techo, infiltraciones, en tema de luces, ahora están trabajando también la otra parte del techo.
Hemos pasado un presupuesto porque actos de vandalismo tienen todas las semanas, se le pincharon los tanques, le rompieron los caños y en este momento hemos enviado el MEI con el presupuesto para que nos habilite la DPI para cambiarle los tanques que tiene y nuevas cañerías. Y a su vez hacerle un cerramiento para que no lo vuelvan a romper. Pero hemos tomado intervenciones y trabajando, les hemos hecho destapaciones también, el sábado estuvieron trabajando, bueno, a medias trabajando, ¿por qué? Porque fueron apedreados por el trabajo que estaban haciendo, así que bueno, pero terminaron la parte de adentro y ahora siguen con la parte del techo. ¿Continúan los actos de vandalismo entonces? Continúan los actos de vandalismo, así que bueno, la verdad es que esperamos que se pare esto y lograr que no se siga rompiendo, no le rompan las cañerías, porque la mayor rotura que tiene de los techos y de cañería. Tenía membrana, que no le vamos a poner membrana, ahora va a ser la sintética, para que no le levanten y la rompan. Y esa es la mayoría de la filtración. Y después pasaremos a la parte interna para arreglar y refaccionar las partes de la fisura, de acuerdo a lo que nos dijo el inspector de DPI. La evaluación que hicieron, que no hay peligro de derrumbe. Exactamente, esa es la evaluación en la cual ellos firmaron, porque ellos son los técnicos, nosotros solamente acompañamos, pero ellos son la decisión y firmaron el acta de acuerdo ahí junto con la directora, y yo le comuniqué al inspector distrital que cuáles fueron las condiciones, y bueno, se solucionó y estamos trabajando para darle la solución a todo lo que necesite el establecimiento. En tema de luz, le estamos cambiando todo a LED nuevo y con nuevos armazones, nuevos tubos, adaptando en algunos casos para ponerlo todo que sea LED. En todos los establecimientos también estamos haciendo lo mismo del distrito. Estamos hablando de un presupuesto para la escuela 29 de aproximadamente ¿cuánto? Estamos haciendo por etapas, por ejemplo, arreglo el baño, en lo que me refiere a mí, el presupuesto que manejo yo, menos de 5.000 pesos. Entonces, tema baño, tema electricidad y tema filtración es eso, porque si al elevar el presupuesto, hasta que nos aprueben, hagan el cómputo de presupuesto, nos va a llevar tiempo. Yo tengo elevado a la DPI más de 200 MEI con pedido de armado de cómputo y presupuesto. Y todavía no me completaron, no me hicieron el cómputo. Sí, de algunas y que vamos haciendo de urgencia. Entonces, ¿no hay peligro de derrumbe entonces, para que quede claro, en la escuela 29? No, eso es lo que dijeron los inspectores de DPI, porque ellos son los técnicos y firmaron el acta de acuerdo. Y bueno, así que ahora estamos tratando de solucionar todo lo que esté a nuestro alcance dentro de nuestro presupuesto del Consejo Escolar. Y lo otro ya se pasó a la DPI para que pueda hacer el cómputo de presupuesto, porque hay que cambiarle los dos tanques que están pinchados y toda cañería nueva en lo que da al tanque. La situación de los establecimientos educativos, y lo hemos dicho hasta el hartazgo, no es responsabilidad exclusiva de la gestión de María Eugenia Vidal. Esto viene de hace mucho tiempo. Como tampoco es exclusiva responsabilidad el estado de las calles de la gestión de Walter Festa. Esto viene de hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que en el caso de los establecimientos educativos, como dice Galeán, creyéndole las palabras al consejero escolar veterano de guerra Jorge Galeán, hay más de 200 pedidos de obras superiores a los 5.000 pesos. Hoy una obra de 5.000 pesos en cualquier lado no existe. No hay nadie que te cobre un trabajo esa plata. Digo, si la burocracia sigue atorando, seguramente los establecimientos educativos cada vez van a estar en peores condiciones. Se necesitan respuestas urgentes. A ver, los chicos, bueno, hoy hablaba con una directiva de un establecimiento educativo que tuvo un problema hace 2 meses que solicitó un servicio hacia el Consejo Escolar y no se lo estaban brindando, y hablamos ayer y se habían comprometido ayer a cumplirlo y dijimos, bueno, vamos a esperar, si no te lo cumplen para el miércoles vamos y hacemos una entrevista. Bueno, finalmente ayer a la tarde le solucionaron el problema, y hoy hablando con esta directiva me decía, hay una cantidad impresionante de establecimientos educativos que no cuentan con calefacción. Digo, está haciendo fríos intensos, sobre todo a la mañana temprano, perdón. Lo cierto es que no se me atragantó una amiguita del sándwich. Digo, me parece que
la situación de los establecimientos educativos tiene que ser prioritaria en la provincia de Buenos Aires. Tienen que empezar a poner manos en la obra rápidamente. Seguramente esta cuestión burocrática no solamente responde a los sistemas administrativos propios de la gestión pública, sino también a la falta de fondos que debe tener la provincia de Buenos Aires, una provincia que la maquillen como la quieran maquillar a la situación económica financiera es inviable la provincia de Buenos Aires hasta que no se restituyan los puntos de coparticipación que fueron retirados en beneficio de otras provincias durante la vuelta a la democracia. También lo he explicado. La provincia de Buenos Aires produce aproximadamente el 40% del Producto Bruto Interno, es decir, lo que genera económicamente la actividad económica de la República Argentina. De coparticipación federal, que son impuestos que se distribuyen, por ejemplo, ganancias, un porcentaje de ganancias entre todas las provincias, el porcentaje que recibe la provincia de Buenos Aires, pese a producir el 40% del Producto Bruto Interno, ronda los 19-20 puntos. Entonces es imposible que la provincia de Buenos Aires, con este esquema financiero que tiene la República Argentina, pueda sostenerse sin endeudamiento, ya sea externo o interno, aportes del Tesoro Nacional o lanzamiento de bonos, por ejemplo. Entonces, sí, no se le puede aumentar el sueldo a los docentes, no se le puede aumentar los sueldos a los policías, que, entre paréntesis, fue negada un nuevo pedido de sindicalización que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires hace un mes atrás aproximadamente, por lo tanto no pueden tener una entidad gremial que los agrupe como sí ocurre en otros lugares del mundo. Digo, miramos hacia el primer mundo, Estados Unidos tiene sindicalizados, no con el formato de sindicato que conocemos acá, pero tiene sindicalizados a su policía. Digo, me parece que los médicos, hay paro de SICOP hoy, ¿no? Mañana. Hoy es miércoles, estoy con que jueguen. Mañana dice paro de SICOP por 24 horas en los 79 hospitales públicos bonaerenses. Digo, me parece que dejemos de maquillar algunas cuestiones y hay que tomar el toro por las astas. Con 5.000 pesos los consejos escolares, la verdad que no hacen absolutamente nada. Máxime si están trabajando. Y encima son atacados los trabajadores que están realizando las tareas en la escuela, por ejemplo, 29, lo contaba Galeán, los apedrean cuando están trabajando en el techo, digo. Ahora también me contaba Galeán, no me acuerdo si en la nota o fuera de micrófono, que van a cambiar el sistema de membrana que se le ponen arriba de los techos, se va a hacer me explicó hasta la palabra, me dijo, bueno, ahora no me acuerdo, digamos, como una carpeta, como la brea vieja, bueno, una cuestión así, para que no se lleven la membrana que la arrancan casi todas de las escuelas. Digo, me parece que la situación es mucho más compleja, se necesita que se tomen el toro por las astas, se necesita que se, de una vez por todas, alguien clarifique cuál es la situación financiera y económica de la provincia de Buenos Aires. Sin ningún tipo de dudas. Digo, me parece que esta situación que se está viviendo ahora es, a ver, no responsabilidad de María Eugenia Vidal, diría que hasta cierto punto tampoco responsabilidad de Daniel Scioli, tampoco de Felipe Solá, Eduardo Duhalde, porque Eduardo Duhalde en su momento, para acceder a la gobernación, para que ser presentado como candidato, había negociado el fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense, que eran 650 millones de pesos. 650 millones de pesos, bien digo, que eran 650 millones de dólares en aquel momento, eran 2 millones de pesos por día. Y era una inversión más que importante. Hoy ya no se lo tiene. Y la situación cada vez es más compleja. Iba a decir algo más y me olvidé, si me acuerdo en el próximo bloque se lo voy a comentar. Lo cierto es que la situación de la Escuela 29 está así como contaba Galeán, según el análisis que hizo un experto, no hay peligro de derrumbe. Vamos a hacer rápidamente nuestra última pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar hablando de cultura, vamos a hablar de música, vamos a hablar de rock.
Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Supermercados Supercompra. Precios. Calidad. Primeras marcas. Ofertas. Cordialidad y excelente atención e higiene. Supermercados Supercompra. En Moreno, de la Quintana 59, esquina Bartolomé Mitre. En La Reja, Estorni 1249, esquina Ruta 7. Nueva sucursal, Libertador y Marcos del Bueno. Supermercados Supercompra. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Alcorta 2668. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar. Marcelo Espíndola, Secretario General. Segundo, cuarto bloque de Moreno Noticias, primera edición, el sanguchito que me estamos comiendo por el cumpleaños de Karina, la verdad que nos está haciendo efecto. Me estoy poniendo pipón. En cualquier momento me tiro a dormir la siesta acá. Lo que me olvidaba de decirle en el bloque anterior, que fue un flash que atravesó mi mente justo por un mensaje que me habían mandado de felicitación del día del periodista, un bombero voluntario, un amigo, Martín Jerez. Justo llega el mensaje y ahí me acordé de algo que, una nota que pasó Víctor el lunes, nosotros estábamos en la cancha de Alem, Víctor hizo la conducción del noticiero. Y en la nota que se le hacía a Lucas Chedrese, por el Día del Bombero, la entrega de distinciones, ascensos que se realizó en el cuartel central, Lucas Chedrese dice algo cuando él menciona el destacamento del cuartel quinto. Y le pregunto, a ver, ¿cómo estaba avanzado? Y muy elípticamente dice que tenían que ver con los vecinos, hablar con los vecinos, a ver la situación de el cuartel, en el destacamento del cuartel quinto. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, después estuve averiguando. Hay vecinos, el cuartel, el destacamento va a estar ubicado sobre la calle Saavedra Lamas, que es el límite entre Moreno y José C. Paz, de Ruta 24 a 5 cuadras, creo que está el terreno que pertenece a Bomberos Voluntarios, que en algún momento inclusive lo habían usurpado, bueno, tuvieron que sacar a la gente que se había metido en el lugar y todo lo demás. Pero hay vecinos, entre comillas vecinos, que se niegan a la presencia de los bomberos en ese lugar. ¿Por qué? Por la cuestión de seguridad. Hablan de, dicen, no queremos la gorra en el lugar. Como si los bomberos voluntarios fueran una fuerza de seguridad. Digo, no es que estoy justificando que no la quieran. Digo, me parece que hasta es tan baja la instrucción que tienen, y esto también es responsabilidad del Estado, sin ningún tipo de dudas, y después lo podemos debatir hasta que nos cansemos. Digo, es tan baja la instrucción que tienen que no saben diferenciar la tarea de un bombero de un policía. Y digo, y si el Estado, la comunidad decide que allí tiene que ir un destacamento policial, tiene que ir un destacamento policial. Pero hoy están en etapa de negociación para explicarle a algunos energúmenos que no quieren el destacamento en Cuartel Quinto, que no se trata de una policía, sino se trata de los bomberos voluntarios. Y mientras tanto, ¿sabe lo que pasa? Ocurren accidentes, hay incendios, se pierden vidas, se pierden valores económicos, gente que ha construido su casa, se le incendia, porque desde el cuartel central hasta
El barrio José C. Paz, en Moreno, en Cuartel Quinto, no sé cuánto habrá, pero debe haber 14 kilómetros seguro. Y hasta que llega un destacamento de Moreno, llega más rápido el de José C. Paz. Y a ver, y se le recarga de trabajo a la gente de José C. Paz. Bueno, me parece que a veces la cuestión es la mentalidad, y esto venía a colación de los ataques que están sufriendo la gente que está trabajando en la escuela número 29, secundaria 29 de barrio 25 de Mayo, que son atacados, apedreados, que no le permiten terminar la obra en la escuela. Digo, me parece que como sociedad todavía nos falta evolucionar muchísimo. Como en algún momento reconozco de la gestión de Walter Festa lo acertado que fue crear una dirección de diversidad y poner al frente a Nancy Sena, digo, una chica trans, me parece que todavía como sociedad nos está faltando muchísimo. Me parece que nos falta muchísimo. No puede ser que los bomberos voluntarios no puedan tener el destacamento en Cuartel Quinto por energúmenos que se niegan a la presencia de una fuerza de seguridad, entre comillas, y tampoco que se pueda terminar la obra de la escuela 29 de barrio 25 de Mayo porque son atacados los obreros. Me parece que es una locura. Eso era lo que me estaba olvidando de contarles en el bloque anterior. Vamos a hablar de rock, porque la banda amiga, que vamos a tener en algún momento en el magazine, tocando en vivo aquí en los estudios, Loco de Turno, se va a estar presentando el próximo día sábado, 10 de junio, ya a la medianoche del sábado, en Rojo Bar. Estuvimos hablando con Juanjo y Mauro, que nos cuentan la actualidad de esta banda de rock de Paso del Rey. Tenemos sí, una fecha en Rojo Bar, el sábado 10 de junio, a la medianoche, así que nada, los invitamos a todos que vengan. Bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente? Y vamos a estar tocando temas de nuestro último disco, El Principio del Fin, que lo editamos físicamente hace un par de meses, y después, bueno, temas de todos los anteriores discos, que siempre piden, tocar el viejo, bueno, va a ver, vamos a tocar de esos. El Principio del Fin, ¿qué disco, qué número de disco es? Y es el tercero y medio, porque el primero tenía 6 temas, que era como un demo, pero bueno, no están esos temas en otro disco. Es el tercer disco y medio, y bueno, fue grabado en Del Cielito, un lugar que nosotros estábamos re contentos, porque todos los discos que escuchamos de la adolescencia se grabaron ahí. Y nada, está muy bueno, es un disco más oscuro, ya del título te tira algo medio apocalíptico, así que tiene esa... de sazón encima. ¿El sonido lo dejó conforme? Sí, totalmente. Aparte fue el primer disco que grabamos los 4 juntos tocando, y quedó, era más un sonido más garage, digamos, le digo. Y nada, y ahí estar ahí y sentir cómo suena todo era un sueño para nosotros. Bueno, recordemos alguna de las bandas que tocaron en El Cielito, que lo tenés presente. Sí, obviamente, pasás por Los Piojos, Los Redonditos de Ricota, Los Caballeros de la Quema, Ratones Paranoicos, un montón de... Bueno, Spinetta también fue uno de los primeros que estuvo ahí, Papo. Divididos, Papo, pues casi todo el rock nacional y de los que nos gusta a nosotros, así que fue un sueño, ¿verdad que sí? Cuando pisaron por primera vez el estudio, ¿qué sintieron? Y sentimos una carga muy fuerte, hubo emociones de llanto, no lo voy a quemar quién fue, pero no, realmente fue un momento... Claro, decime quién lloró. Un chico que está, vení, a ver vos, flaco. Vení. ¿Vos acá. ¿Vos lloraste? Sí. Sí. Y la emoción de pisar el lugar, imagínate que para nosotros era como algo, no sé, muy conmovedor, digamos, ¿no? Por lo mismo que te decía el negro recién, de que todas las bandas que pasaron por ahí, más que nada por la influencia que nosotros tenemos de Los Redondos y... Ah, bueno, tuvimos sorpresas también en algún que otro momento con algún saludo. Ah, sí. Y nos mandó un saludo el Indio, deseándonos suerte para la grabación. Que... Y ahí, así le abarrotaron los dedos, sí. No pudieron tocar más. Claro, no, aparte me dicen, che, hay un saludo para la banda, ¿viste? Lo tenía en el celular un amigo. Nada, y lo escucho y digo, ¿este quién es? El padre del pollo, que era el batero, ¿viste? No, ¿qué...? No, Lio. Te dejó fuera de carrera. Claro, no, ¿qué es? Perdón. Y no, es feo enterarse por una nota que estaba afuera, claro, ¿no? En televisión se entera que está afuera. Claro. Ahora, ¿qué es el nuevo baterista él? No, y después cuando lo volví a escuchar dije, no, es el Indio Solar. Y ahí sí estábamos. Medio me temblaban las manos y no podíamos creer. La verdad que fue un sueño para nosotros. ¿Ya fueron con los temas preparados? ¿Ya tenían todo preparado? Sí, todo. ¿Ensayado a full? Súper ensayado. Imagínate que
Era la primera vez que grabábamos así, tocando todos juntos, como si fuera en vivo. Y los otros discos los grabamos por separado. Y este disco fue, como bien te dijo Juanjo al principio, buscar eso de garage tocando. Y bueno, teníamos que ir recontraajustado como para grabar un disco así. ¿Perdieron un poco por ahí de precisión, pero ganaron en frescura? No, tampoco. No, creo que no. Estaba bien ensayado. Súper ensayado. Grabado con metrónomo, obviamente. Entonces, tanto ensayo. Obviamente, no sé si la palabra es si no hubo precisión, pero sí había todos estos sonidos que estaban sonando todo el tiempo, se metían a su vez por micrófonos ajenos. Entonces, se formaba algo, ¿viste? Que estaba bueno, estuvo muy bueno. La verdad que sí. ¿Es el mejor disco? Sí, obviamente, el último disco siempre es el mejor. Sí, no, a mí sí que más me gusta, obviamente. Sí. ¿Cuánto salió? ¿Qué tan costoso fue para una banda de Paso del Rey, del suburbano, hacer una grabación de este estilo? Y fue costoso, por suerte tuvimos algunas ayudas económicas que bueno, tenemos que pagar ahora que estamos pagando, así que vengan a Rojo Bar. Pero bueno, con la verdad que con la gente que paga su entrada en los shows y nos ayuda, o sea, nosotros podemos hacer estas cosas. Si no nos van a ver, no podemos hacer esto. ¿Dónde se comercializan los discos? Los discos los pueden encontrar en nuestros shows o a través de internet nos los piden. También pueden ir a Custom acá en Paso del Rey. Pero bueno, lo pueden pedir por internet. Bueno, recordemos todos los integrantes de Loco de Turno. Bueno, tenemos acá a Mauro Frattini en el bajo, Hernán González en la batería. El pollo. Y Juanito Ayala en guitarra y yo, Juanjo, en voz y guitarra. Bueno, ahí compartíamos entonces Loco de Turno este fin de semana, este sábado en Rojo Bar, con todo el rock and roll, así que una fiesta realmente. Seguramente me voy a dar una vuelta para disfrutar de la buena música que hacen los chicos, que no tan chicos en realidad, ya Juanjo hace más de 15. Tocaba en La Bestia, no me acuerdo, La Bestia creo que tocó del año 2001 al 2003, una cosa así. Así que en esa época lo conocí con Tutu Piñero, con un par de muchachos más, lo conocí a Juanjo. Así que, bueno, y después todo el grupo, Mauro, Juanito y El Pollo, ya nos conocemos un tiempo. Así que la cita entonces para el próximo día, sábado a las 10 de la noche en Rojo Bar. Fede, vamos con Farmacia de Turno a ver si te termino un noticiero en una hora. ¿No? Me chingó porque después. ¿Entendiste? Botica, Güemes 935. Epa. Romo, Libertador y Libertad. Escalela, Ruta 23, 6848. Suet, Managua 1568, Francisco Álvarez. Rafo, Nieco, 869, Villa Zapiola. Sebastiani, Salvador María del Carril, 1934. ¿34 o 31 decía? ¿31? No, 34. 34. ¿Por qué me hace equivocar, Víctor? ¿Eh? 31 son clientes míos. ¿Cómo? ¿Qué son clientes tuyos o qué? Mírame. Se te escucha. Estamos pagando con sándwiches, chicos. Así que estamos preparando todo, dijo el mosquito, para el viernes en el magazine que vamos a comenzar de 21 a 23 horas con muchos invitados. ¿Cómo? El rastrillo en vivo, uno de los invitados. Está comprometido el intendente Walter Festa. Vamos a hablar de varios temas con el intendente. También, ayúdame, Víctor, Toluca, que no, a ver, Toluca no lo podemos ubicar ahora al artesano Toluca. Estuve hablando con él, parece que no sé si cambió de celular. Ganan buena plata los artesanos. Buena plata acá me ganan. Nancy Sena va a venir. No, olvídate. Hasta la próxima fin de semana, no. El director. Posiblemente, Miguel Miño. Y bueno, el otro no lo adelantamos por la duda. Dos hay en la carpeta que no vamos a adelantar.
Bueno, nos estamos despidiendo. Yo me acordé algo en la pausa que iba a comentar y después me terminé olvidando. Bueno, pero no importa. Mañana me voy a acordar y se lo voy a terminar diciendo. Nos estamos despidiendo. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas en esto que es Moreno Noticias. Ah, sí, ya me acordé. Hoy comienza la programación de... Ya comenzó la programación de la radio de la Universidad Nacional de Moreno. Lo que no me acuerdo es la frecuencia, Fede. Te fijás en la pausa, así me... No, en la pausa, en la publicidad quise decir. ¿Por qué no te fijás? Fíjate. Ah. Me regalaron esto por el Día del Periodista. Dani Porcel allí, mi anterior director de cámara, amigo. 88.7. Bueno, ahora dentro de un rato vamos a estar en la universidad porque vamos a hacer una nota también por el tema de la inauguración de la radio. Así que hoy comenzó la emisión oficial de la radio de la Universidad Nacional de Moreno. Gracias. ¿Quién me lo regaló esto? Ah, ¿vos? Para todos. Muchísimas gracias. ¿Cómo para todos? No, no, si aquel no, aquel hincha de Boca. Nico es cuervo, amargo, cuervo. Bueno, ahora sí, Fede, basta. Me despido, nos reencontramos mañana. Que pase un excelente día, chao, gracias, hasta mañana. ¿Para qué voy yo? Suspiro, colgaste tu guitarra aquel día. No volverá a sonar como solo con vos. Se cansó tu corazón de esperar y no llegó el milagro de la vida. Ahora solo hay que esperar, porque sé que llegará el reencuentro y volveremos a cantar con la felicidad de aquellos tiempos. En el viento se quedó sonando una canción para siempre. De llegar a tu voz como un consuelo al corazón tanta gente. Ahora solo hay que esperar, porque sé que llegará el reencuentro y volveremos a cantar con la felicidad de aquellos tiempos. Una guitarra para poder cantar. Estas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Una guitarra y una guitarra para poder cantar. Estas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Gracias.